que la elección de Bolsonaro cerró un ciclo político de 30 años en Brasil. Un ciclo político que se inauguró con la Constitución de 1988 y que se caracterizó por el predominio político a nivel nacional de dos grandes partidos de centro-centro-izquierda y que polarizaron el mundo político brasileño, que es un mundo sumamente fragmentado, somos una federación, pero que a nivel nacional en los últimos 25 años dominaron la escena de las elecciones presidenciales y dictaron los rumbos del país. Esto de alguna manera, este ciclo político se acabó, ¿no? No quiere decir que la constitución, que haya sucedido una ruptura constitucional en Brasil. Seguimos en el mismo régimen político, pese a todas las amenazas que uno pueda identificar en el horizonte, pero la coalición de fuerza dominante cambió de manera radical. No está claro si este es un cambio que se va a consolidar y que va a dictar un otro rumbo de largo plazo al país, pero está claro que marca el final de un ciclo. El presidente Cardoso se refiere al presidente Bolsonaro que como la piqueta de la historia. La palabra es esta, ¿no? En español, la piqueta. La picota. Gracias, muchas gracias. O sea, es un presidente que destruyó un cierto edificio político que ya estaba siendo socavado, pero que lo destruyó. No está claro si puede construir y poner algo en el lugar. La primera cosa que quisiera hacer acá es explicar en qué contexto fue posible que un candidato de extrema derecha pudiera ser electo en Brasil. Y ahí creo que es importante señalar cuatro fenómenos. El primer fenómeno es el hecho de que en los últimos 4 años hemos pasado por la más larga y profunda recesión económica de la historia brasileña, que generó un desempleo que es dos veces más alto de lo que fue en el periodo anterior y una caída del PBI per cápita acumulado alrededor de 10%. Esto sucedió tras un periodo donde hubo una intensa movilidad social ascendiente. O sea, esta recesión de los últimos años generó una brutal frustración social, ¿no? Que no se puede, es difícil exagerar el tamaño de la frustración social por la reversión de expectativas que se habían elevado en los años anteriores. Se sumó a esto la revelación de que la política brasileña estaba plagada por un sistema de corrupción. Y esto avaló a todos los partidos, sin excepción, ¿no? Las dos cosas sumadas tuvieron un efecto que yo quisiera elaborar un poco. La gente en los años anteriores había experimentado la capacidad de acceder a bienes de consumo, ¿no? Y también de acceder en menor grado, pero esto ya venía desde el gobierno de Cardoso y venía bajo los derechos que se establecieron en la Constitución de 1988, acceder a los derechos sociales previstos en la Constitución. Lo que pasó con la suma de la corrupción, y la gente adquirió una conciencia a la vez ciudadana de que tenía derechos y también el poder adquisitivo para comprar servicios en el mercado privado. Con la recesión, estos derechos fueron puestos en jaque, porque la gente perdió
plata como para acceder a los mercados privados de educación y salud, y también el sector público se vio en dificultades fiscales para proveer los servicios públicos básicos, sobre todo al nivel, no se olviden que Brasil es una federación, la provisión de servicios sociales básicos básicamente viene de los estados y de los gobiernos locales. Estas dos, hubo retroceso en el acceso al mercado privado y también acceso a los servicios públicos de educación y salud. Y al mismo tiempo la revelación que, para decirlo de una manera simplona, que los políticos robaban a los ciudadanos, ¿no? Entonces esto, la gente tuvo las... y que al mismo tiempo el Estado imponía una carga impositiva muy alta, ¿no? Brasil tiene la carga impositiva más alta entre los países de ingresos medios, alrededor de 35% del PBI, ¿no? Además de estos dos factores que generaron frustración y enojo, hubo miedo. Miedo de dos tipos, y creo que esto conecta el fenómeno brasileño con fenómenos más amplios que hemos discutido en la sesión de la mañana. El primero, el miedo físico por el deterioro de las condiciones de seguridad pública, ¿no? Brasil tiene una tasa de homicidios por grupo de 100.000 habitantes que está por encima de 30 homicidios por grupo de 100.000. Es tres veces más alto de lo que era hace 35 años cuando se empezó a medir la tasa de homicidio. Entonces es un deterioro, pese a que en algunas provincias hubo mejora, en general hubo un deterioro, y esto afecta sobre todo a la gente más pobre, a la gente que vive en la periferia de las grandes ciudades metropolitanas, que están bajo el control de los grupos criminales, ¿no? Y sobre esto hablé en el periodo de mañana, que creo que esto no es simplemente un problema de que la democracia representativa esté en jaque, que la clase política esté en jaque, la autoridad pública está en jaque. Y no es por casualidad que sea un exmilitar que haya ganado las elecciones, y que en su gabinete de los 22 ministros, 7 sean militares. Esto responde a un reclamo de la ciudadanía, una percepción de que hay una amenaza física a la gente. Es evidente que hay mucha exploración política en torno del tema. Programas radiofónicos, toda una industria de televisión y radio que se creó en torno al tema de la criminalidad. Pero el tema de la criminalidad es un tema real. Y ganó una escala y una potencia con el ingreso de las organizaciones del narcotráfico y organizaciones internacionales y autóctones también, ¿no? Porque los brasileños tenemos las nuestras, que se están internacionalizando y que están creando canales de comunicación con bandas criminales en Bolivia, en Colombia. O sea, el fenómeno del crimen organizado internacional ha penetrado Brasil y ha penetrado la sociedad brasileña. Por el cuarto factor que yo quisiera mencionar, y que también tiene que ver con un sentimiento generado en la sociedad brasileña, es el sentimiento del pánico moral, que fue explorado de manera muy inteligente por las iglesias evangélicas. Y esto tiene que ver con una especie extremada vulgarización del tema de la sexualidad en las medias sociales, ¿no? Y esto generó en la gente la idea de que la familia tradicional estaba bajo ataque de los medios tradicionales, con el apoyo de los intelectuales, de las clases medias, de la gente cosmopolita, de la gente a las cuales les gusta visitar San Francisco, Nueva York, y todo este tipo de cosas. Esto creó un caldo de cultivo muy potente. Estos cuatro factores:
¿no? Y es interesante notar que lo que caracteriza la candidatura de Bolsonaro es que supo instrumentalizar estas cuatro fuentes de miedo, enojo y frustración. Y lo hizo en términos que son, ahí sí, típicamente populistas. O sea, en blanco y negro, ¿no? Eligiendo a enemigos. Y el PT sirvió como el enemigo perfecto, ¿no? Porque el PT simbolizaba, desde esta perspectiva, la corrupción, el desorden y el apoyo a las causas liberales en el campo de la moral y de los costumbres. Esta polarización entre el PT y esta derecha resultó fatal para las fuerzas del centro político, que siempre fueron la ancla de estabilización del sistema político brasileño. Fueron absolutamente destrozadas en la elección. Resultó, por lo tanto, un sistema político que es un sistema bastante polarizado entre una izquierda que está hegemonizada todavía por el PT y una derecha que es muy heterogénea, que se está organizando bajo un liderazgo muy volátil y un liderazgo muy inexperto, porque Bolsonaro nunca tuvo un rol de liderazgo en toda su vida en el Parlamento. Fue un parlamentario sumamente mediocre, sumamente mediocre. Y ahí están los riesgos que enfrenta Brasil. Porque Brasil tiene, no es una agenda de prioridades, tiene agendas marcadas por urgencias en el ámbito doméstico y por retos importantes en lo que dice respecto a la ubicación del país en el sistema, en un sistema internacional que está cambiando. Entonces la pregunta para empezar a analizar estos retos es, ¿qué gobierno es este? ¿Qué derecha es esta que asumió el poder en Brasil? Y la verdad es que es una... Por favor, controle el tiempo. Bien, vamos bien. Bueno, ahora vamos a empezar a ir mal. Porque es una derecha sumamente heterogénea. Yo destacaría algunos grupos que son claves en el gobierno de Bolsonaro. Lo más importante son los militares. Y la paradoja es que, para una persona como yo, que soy creo que soy muy demócrata, un tipo racional, y que tengo, bueno, que me temo brutalmente la irracionalidad y el delirio en la política, la presencia de los militares en el gobierno es confortadora. Porque son conservadores, pero no son más autoritarios, tienen idea de cómo manejar el aparato del Estado, son racionales, ¿no? Forman una derecha racional. Parte de la derecha, y son el grupo más importante y más coheso al interior del gobierno. Y además es el grupo al cual pertenece el presidente Bolsonaro. Y es muy curioso, porque Bolsonaro no era un tipo que gozaba de prestigio al interior de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que Bolsonaro casi fue expulsado de las Fuerzas Armadas en sus años 80, porque se comportó como si fuera un líder gremial, protestando por alza de salarios. Fue metido en la cárcel. Después fue acusado de planear atentados con bombas para presionar la jerarquía militar para aceptar las reivindicaciones de los niveles medianos y bajos de los militares que presionaban por más altos. Hubo un acuerdo al interior de las Fuerzas Armadas. Él fue retirado, pero no fue expulsado. Bueno, los militares al inicio no creían, dos cosas, no creían que Bolsonaro sería un candidato competitivo. Y dos, a él no les gustaba tener un ex capitán
presidente de la República. Pero se dieron cuenta más temprano que tarde, o más tarde que temprano, que el tipo tenía reales posibilidades de ganar. Y lo que hicieron fue un cerco en torno a Bolsonaro. Se aseñoraron de la... Y yo creo que hoy hay una especie de tutela militar sobre Bolsonaro y sobre el gobierno. Lo que es, a la vez, obviamente una mala noticia que demuestra fragilidad de la democracia brasileña. Por el otro lado, no es una tan mala noticia, porque la opción sería aún peor, ¿no? Un Bolsonaro suelto, sin la tutela militar, sería mucho más peligroso que un Bolsonaro bajo la tutela. Y no estoy bromeando, ¿no? Es verdad. Bueno, hay los militares. En este campo de la derecha racional hay los liberales. Los liberales, ultraliberales, los tipos, y es curioso ver, no son más los Chicago Boys, porque son gente que son ciudadanos mayores ahora. Se nombran Chicago Oldies. Pero son gente de Chicago, muy competente, que concentran una cota de poder impresionante en el gobierno, porque se concentraron todos los órganos pertenecientes al área económica del gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planeamiento, Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, tienen mucho poder, ¿no? No, ellos, mucha gente especula sobre, bueno, los líos que pueden surgir, los conflictos que pueden surgir entre los militares y los liberales. Porque los militares son, bueno, más nacionalista, más estatista, pero creo que esto no es el conflicto principal al interior del gobierno. El conflicto principal es el conflicto entre este campo de la derecha racional, a lo cual yo añadiría el juez Sergio Moro, o sea, mano dura contra la corrupción, mano dura, reformas económicas, mano dura contra la criminalidad. Eso es un campo del gobierno. El otro campo del gobierno es el campo de una derecha movimentista. O sea, no es simplemente que puedan surgir conflictos de opinión y de preferencia en torno a políticas específicas, pero hay visiones distintas al interior del gobierno con respecto a la propia naturaleza del gobierno, ¿no? Para unos es un gobierno para funcionar en el marco institucional que está dado por la Constitución de 88, que permite que la Constitución sea reformada, y la Constitución fue reformada muchas veces en los últimos 30 años. Hubo más de 100 enmiendas constitucionales. Entonces, de alguna manera, esta derecha racional quiere una cierta continuidad con una impronta más conservadora y liberal y más mano dura en relación a la criminalidad, lo que tiene es plausible, ¿no? Pero adentro de este marco, la otra no. La otra quiere testear los límites de esta institucionalidad, ¿no? Y esta otra derecha tiene una representación importante en el gobierno. Y tiene una representación importante al interior del núcleo duro en el gobierno. ¿Por qué? Porque los hijos del presidente pertenecen a esta derecha no convencional. Entonces hay un conflicto latente fuerte al interior del gobierno. Yo podría... Y esto ya emergió. Y es muy interesante notar que el principal conflicto que se ha puesto de manifiesto en este primer mes del gobierno es entre el vicepresidente, que es un militar, un general, y los hijos de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque los hijos de Bolsonaro, en alianza con el canciller, que fue elegido de manera muy peculiar por los hijos del presidente,
y no por un vetting process institucional, ¿no? Fue una escoja de los hijos bajo la influencia de un intelectual que nadie lo conocía hasta hace mucho poco tiempo, que vive en Estados Unidos, que es un filósofo ultracatólico que se llama Olavo de Carvalho. Esto también es un fenómeno de los días que vivimos, ¿no? Porque es un tipo que no tiene vinculación con la academia, ¿no? Es un ataque al establishment también ahí, porque no tiene ninguna credencial académica, ni siquiera se recibió en secundaria, ¿no? Es un tipo muy inteligente, culto, pero lo que lo distingue es una capacidad de comunicación en el mundo digital que lo ha hecho un mito de la ultraderecha brasileña. Tiene una penetración, tiene poder real, es esto que quiero decir, tiene poder real, ¿no? Se llama Olavo de Carvalho. Este es el gurú de la extrema derecha que está presente al interior del gobierno. Es el gurú de los hijos y tuvo influencia en el nombramiento del canciller y del ministro de Educación. Así como los evangélicos tuvieron influencia directa en el nombramiento de la señora que es la ministra de Derechos Humanos. O sea, hay un proyecto educacional, cultural de esta derecha, que es también una mezcla rara de evangélicos, ultracatólicos, filósofos sin credenciales académicas, pero hay poder real ahí, pero yo no quisiera folclorizar esto. Una nota de pie de página. Los grupos evangélicos tienen una penetración en el mundo de las televisiones y radios muy importante en Brasil. Controlan a muchos canales de televisión. El segundo grupo más importante de comunicación de Brasil está en manos de los evangélicos. Y es gente que es muy activa en política. Tienen 30% de la población brasileña, pero al revés de los católicos y de los no creyentes que no están tan involucrados en la política, para ellos la política es una cruzada moral y están metidos en esto, ¿no? Y han por primera vez se juntado todas las iglesias católicas, las iglesias evangélicas y parte de las iglesias católicas para elegir un número que asciende a más de 100 parlamentarios en la Cámara de Diputados y una buena parte del Senado. Entonces, gente que ganó mucha tracción política y que tiene incidencia en el Parlamento brasileño. Esta tensión es una tensión no resuelta en el caso del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro, para colmo, está en el hospital recuperándose de una operación por el tema de la puñalada que ha tomado. Entonces, para ustedes mirar en el grado de incertidumbre que estamos viviendo en Brasil. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, bueno. El tema es que, como yo mencionaba, Brasil tiene urgencias domésticas y también en relación a su ubicación en el sistema internacional. La urgencia doméstica más acuciante es la reforma del sistema de pensiones. Las pensiones y la seguridad social en general consume al nivel federal mitad del presupuesto del gobierno. Y está creciendo año tras año. Si no se reforma la pensión, el sistema de pensión, Brasil no va a salir de la crisis económica donde está. Y tenemos un grado de endeudamiento público brutal, que está alrededor de 80% del PBI. Creció más de 20 puntos porcentuales del PBI en los últimos 5 años. O sea, tiene una dinámica insostenible. El gobierno tiene que hacer una reforma de la Constitución, lo que requiere 3/5 de los votos
en la Cámara de Diputados, en el Senado. Un enorme desafío de coordinación política que se va a jugar en un terreno de extremada fragmentación partidística. Son 30 partidos en la Cámara de Diputados, 22 partidos en el Senado. El partido del presidente tiene 4 senadores y 54 diputados, o sea, un poco más de 10% de la Cámara de Diputados. Este es un gobierno que formó su gabinete de espalda a los partidos, respondiendo a un reclamo de la población, porque la población se enojó de la política de los acuerdos. Entonces hay un brutal dilema para este gobierno, porque es un gobierno que es un gobierno de la antipolítica, pero que ahora para gobernar necesita desesperadamente de la política, porque tiene una urgencia fiscal que requiere de una reforma constitucional. ¿Es posible que resuelva, que sortee ese obstáculo? Sí, es posible. Yo estoy convencido que la crisis es tan brutal. Hay el colapso de las finanzas públicas al nivel de las provincias, lo que ya ha resultado en la incapacidad de muchas provincias importantes de pagar sueldos. Hay sueldos retrasados de policía, maestros, médicos, 3 meses, 4 meses, en provincias tan importantes como Río de Janeiro, Minas Gerais, entre las 5 provincias más importantes de Brasil, 3 están con sus finanzas colapsadas. O sea, el tema fiscal no es más una abstracción y una conversación entre economistas. Es un tema del cotidiano de la gente, lo que hace posible convencer a los parlamentarios a hacer la reforma de las pensiones, que es fundamental, una de las reformas del sector público fundamentales para el gobierno federal y también para los gobiernos subnacionales. Entonces hay una ventana de oportunidad, pero habrá capacidad de coordinación política y de interlocución con la sociedad, porque además de ser un gobierno que se formó de espalda a los políticos, es un gobierno que apuesta en la polarización con la sociedad. Y la sociedad brasileña es plural. Para hacer las cosas avanzar en Brasil hay que tener interlocución incluso con los adversarios. Esto lo tienen claro al interior del gobierno algunos, pero otros no. Los militares lo tienen claro. Es curioso que el vicepresidente llamó a conversar a la Central Única de los Trabajadores, que es una central, es la más importante central laborista del país, vinculada a los partidos trabajadores. Esto generó un enojo brutal en la extrema derecha del gobierno. Pero los militares no pueden hacer la interlocución política, porque no están entrenados para esto. Están improvisando. Están improvisando. O sea, bueno, para terminar acá, y ahí después creo que tenemos food for thought y podemos hablar. Yo no soy pesimista, creo que soy realista. Es un gobierno raro, vivimos una situación de urgencia, tenemos una oportunidad histórica de avanzar, pero los riesgos son inmensos, ¿no? Y para no extenderme más, en las preguntas quizás podamos discutir ¿qué implicaciones este momento que vive Brasil tiene para la región? Porque Brasil juega o no juega un papel clave en el funcionamiento, sobre todo de América del Sur. Muchas gracias por la atención.